porque estamos en diciembre. Con nosotros es un orgullo colombiano a la tenista colombiana, campeona del US Open, María Camila Osorio. Gracias. Siga para acá. Oh, pena no. Pena no te ver a nosotros, hombre, no hacerle más cosas a usted, porque se lo merece por todo lo que nos ha... Además, es que ustedes no saben. El US Open, para la gente que pronto no sabe, ¿cierto? Es uno de los Grand Slam, ¿cierto? De los torneos más importantes de tenis in the world. Y esta muchareja se lo ganó en la categoría Junior. ¡Un aplauso! Miremos este momento. Y... ¡bien! ¡Woo! Además, ganar desde el saque. Sí, exacto. Ganar este punto en saque. ¿Cómo hice dos aces. Hice uno hacia este lado para match point y este para match point. ¡Hombre! From Colombia. Ahí fue que se ganó esta belleza. ¿Es la verdad? Sí, claro. Es el suyo. Mírelo. Yo veo. Sí, a ver, sí. Cuidado, mija. Está bonito. No, ya no. No, tenga gusto. Me lo daño. Pero no, está muy delicado porque yo le decía ahorita a las de producción, pilas, pues, eso tiene que ir bien delicadito, mío, porque la mujer es de Cúcuta y pues, no, le dañamos eso y qué. Doy bravo. Problema, mano. Pero felicitaciones. De verdad. Gracias. Es un gran logro. Yo el único trofeo que tengo se llama Suso Junior. El hijo mío, le digo trofeo, no porque sea trompón y feo, sino porque es el premio más valioso que yo tengo. El hijo mío es muy valioso. Es especial. Es tan valioso que todavía lo estoy pagando. Vamos a poner... A ver, tú estabas ahí, en ese moment, please, y brincaste y toda la cosa, y te tiraste al piso y dices, gané. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? La verdad, yo no sé. O sea, yo no lo creía porque de verdad que había trabajado demasiado para eso. Y llevaba 2 años, 3 años jugando los Grand Slams. Y era mi último torneo como juvenil. Y yo dije, bueno, no. Acababa de disfrutarlo, darlo todo y ya cuando ya pasé a final, de hecho lloré cuando pasé a final porque no había podido pasar de semis, había llegado a semi en el French Open, después en US Open el año pasado y ya cuando gané yo me puse a llorar y después en la final ya solo podía sonreír y reírme porque estaba demasiado feliz, no lo podía creer. Venga, corazón, ¿y usted cómo está manejando ya el mundo de la fama, las entrevistas, o sea, de un momento a otro? No, a mí todavía me da mucha pena. Yo me desenvuelvo mucho mejor en la cancha, de verdad. Yo te voy a dar unos tips, con P, para que se despa, para que manejes la fama. Lo primero es el arma de la sonrisa. Sonreír para la foto. Hay que ensayar la sonrisa de la foto. Así, mira. ¡Ah, ya la tiene clara! Mira, esa me encanta. Foto. ¡Ah, listo! Siempre... Y el lado. Sí, exactamente. Siempre sonriente, nunca insonriente. Lo segundo consejo. Échele la culpa al representante. Si algo le gusta, no, mi representante no me deja. Yo no quiero hacer eso. María, ¿se quiere tirar de paracaídas? No, mi representante no me deja. Okay. Todo. Entonces, la culpa a mi papá. Eso. Así es. O sea, el papá... Si me preguntan, ¿quieres ser mi novia? No, mi papá no me deja. Eso. Okay. Todo. Ahí está el papá, la familia, ¿cierto? Ahí. A ver dónde mi está. Papá, véanlo, ya. Mi primo, entrenador. A mí, por ejemplo, no me deja salir de rumbas con mujeres bonitas. Mi representante es Jessica, yo ya es mi novia, entonces no... ojo. Importante, siempre le van a preguntar las mismas preguntas todos los periodistas. Por ejemplo, ¿te gustaba el patinaje y eso qué pasó? Yo ya conté esa nota entonces. Ah, no, sí, mentira. así es. ¡Cómo la trea! Muy buena, ¿sí o qué? Sí. Ojalá y todas. No, pues la tímida. No, es que yo no soy tímida, no. Nah. Sí, yo
Yo quería practicar patinaje. Yo ya había empezado a jugar al tenis, pero siempre que íbamos a las canchas pasábamos por un patinódromo. Y yo le dije a mi papá, no, llévame porque yo quiero aprender otro deporte. Entonces me dijo, bueno, listo, vamos. Pero eso el día que vamos, esa niña se mete, o sea, yo creo que la porrea más duro del mundo. O sea, salió toda acá, bueno, la cara raspada, las rodillas. Yo dije, no, vámonos, vamos. Yo quiero seguir jugando tenis. A mí me pasó a mí. ¿Te pasó? Con el boxeo. No, yo vi vuelto a nadie, no, eso no es lo mío. Aunque también me pasó con el ejercicio, con todo. ¿Con lo que... Yo veo otra gente cansada y sudando y digo, no, eso no es lo mío. Eso no es para mí, eso es para otra gente. Vamos a devolvernos a tu infancia. Es decir, hace 15 días atrás. Tu primer torneo, creo que fue a los 8 años en Medellín. Seis años. Le ganaste a una niña mayor que tú. Sí. Que la mamá de la otra niña la regañaba y le decía cosas. Ay, ¿quién dijo eso? Ah, sí, qué pecado. La otra niña perdiendo y la mamá diciéndole, se va a dejar ganar de ella, que es menor, ¿sí? Sí, más o menos era así. No, aparte, papá, es que son... Bueno, con todo respeto a los papás, ¿no? Que hay algunos que están locos, de verdad, o sea... ¡Me encanta eso! Con todo el respeto a los papás, hay unos que están muy locos, la verdad. O sea, que quieren que gane, y si no gana, entonces lo peor, ¿y por qué? Y uno paga una cantidad de plata para que gane. Y les dicen cosas así, pues son niños, o sea, no hay sí, que claro, meterles presión para nada. ¿Qué va a entender? ¿Tanta presión también con los chisquitos? No, sí, déjenlos no, normal. Disfrutar, claro. Te tenemos un premio. ¿Un qué? Un premio para ti. ¿Un premio? La Academia de Actuación de Chúpame este Penco. Y la Neymar Academy. Otosga a María Casmila Sobres Erasmo. El reconocimiento a mejor actuación melodramática en familia. Por su destacado llanto fingido para hacer que regañaran a su hermano. John Jairo Stanislavski, rector de la escuela. Aquí para ti. Por favor, un aplauso para él. Este diploma es impermeable. Ah, ok. Por si va a llorar. La verdad que... Ay, gracias. ¿Estás lindo? ¿En serio? Sí, yo sí. ¿Lloraron es para que le pegaran a tu hermano? Claro, sí, no. Eso era clave para mí todavía. A veces lo molesto. Mamá, mire, mi hermano me está mal. Y lo regañan. ¡Qué pecado! Pobrecito. Y el lado del hermanito... A ver, igual es el adoptado, entonces... Pues, no para nada. Bien. No, y eso es que se está acostumbrando a las cámaras, a la televisión, a la timidez. Donde bueno, coja confianza, me echan a mí el programa y la contratan a ella. Ya ves, María. Claro, por acá. Ahí lo tienes para ti. Tenemos una sesión, princesa, okay, que se llama Mis Favoritos. ¿Pero qué es esta belleza? Ay, ese es mío. ¿Por qué lo trajeron? Ah, mira. Ah, sí, yo dije. No nos íbamos a traer el trofeo solo corazón. ¿Cargas? ¿Este cómo se llama? Stitch. Ahí tiene muchas manos. Eni, ¿y lo llevas para todas partes? No, o sea, no para todas partes, pero pues sí a veces. Bueno, a algunas. Bueno, sí a todos lados. A ver. ¿Cómo ha sido eso de crecer siendo deportista y sacar tiempo para hacer una chisquita porque tú eres una niña? Sí. Pues no digo que me ha sido un sacrificio en nada de eso porque en realidad yo disfruto demasiado y amo lo que hago, amo jugar al tenis y bueno, todas las cosas que me da, imagínate estar acá contigo es, digo que es una bendición de Dios y lo que el tenis me ha regalado. Pero sí, o sea, yo igual he tenido la emoción como cualquier otra niña, solo que yo he viajado un poquito más. Desde los 6 años, pues, iba a todas las ciudades de Colombia. Después 10, 11 años, empecé a viajar por Sudamérica. 11, después fui a Europa, sola. Tuve que estar un tiempo sola sin mis papás en una academia, como a los 13 a los 15 años, 16 años. Entonces... Pero te las gozas. Pero sí, la verdad, lo he disfrutado demasiado. Yo digo que... Sí, que todas estas cosas que me ha dado el tenis han sido muy, muy buenas y que apenas estoy empezando porque falta un camino mucho más largo. Mucho, muy largo, que vamos a conseguir más cosas para Colombia. ¡Qué bonito eso! Vea, hombre, hasta tu raqueta la trajimos, sí, trajimos todo. Bueno. Véame esta belleza. ¿De dónde saca todo eso? Gracias, todo lo que ocupo en el costal, mija, un grupo de apartamenteros. A ver, esta es tuya.
Ah, no, uy, esa está muy buena, Wilson y US Open. Esta es la pelota original. Sí, de US Open. Y de verdad, gracias por esas donaciones que tú haces a este programa. Dígale a mi papá, el representante, dígale al representante. ¡Bien! Se está aprendiendo, bien. Chócala ahí. Ay, ¿cómo así? Mayre, no solo esto. Aquí donde la ven, esta mujer es amiga de Messi y Neymar. ¡Mírenlo! ¿Si sos amiga de ellos? Me dijeron, es que tienes Messi y Neymar. Sí, ah, espérate, sí, me dicen por el interno. No, no, que esa no es la foto. Que pongan el lado. Ah, son dos perres. ¿Qué? No, ya sí, mira, cancelar partido, cancelar partido. No. Ese Messi. ¿Ese perrito? Hace el truco de hacerse el muerto, se tira al pisito como Neymar, eso es así, esa palea. Pero es que sí, es que lo peor es que se hace así. Sí, sí. Lo peor es que se hace y le pegué. Yo qué haciendo chiste y no, que sí se tira. Sí, se tira. Bien, él dice, Neymar, ¡oh, qué dolorcillo! Qué pecado, no se burlen nada de Neymar, que ponía a llorar. Pero me parece particular que nombres de futbolistas, no sé, de pronto, ¿tú a quién admiras en el tenis? En el tenis, Roger Federer. Su majestad. Sí, uy. Aquí tenemos una curiosidad, ¿cierto? Curiosidades. ¿Tienes alguna cábala o algún agüero? No, la verdad no mucho. O sea, lo único es cuando pierdo, no uso la misma ropa. Y no, lo peor es que me ha pasado con mi papá en US Open. Mi papá tiene una camisa, bueno, tenía... que era una, no sé, naranja y todo. Yo no entiendo por qué, eso me parece horrible. Con rayas. Eso se llama cómo me burlo de mi papá en televisión y le digo indirectamente, no más esa camisa, por favor, tan asquerosa. Íbamos a jugar, eso fue el año pasado, en semifinal, y tenía esa camisa y yo me quedo mirándolo. Y yo, siempre que va con esa camisa, siempre pierdo. Y yo, no, pero no le voy a decir nada. Yo no le voy a decir nada, seguro eso es mental. Eso es mental. Perdí 7-6 el tercero. Yo salí de ese partido, yo lloraba, yo, quítase esa camisa, por favor, quítase la. Estamos seguros que fue la camisa. ¿Y no se olvidaba por esa camisa? No, la botó, yo creo que la botó. ¿Botó la camisa? Sí. Desde que, sí, no, colaboré la hija, hombre. Póngase camisas ganadoras. Sí. Aquí tenemos un talento que me dijeron. ¿Es verdad que haces la 31 con las... 21, ¿no es? ¿La 21? No, pero es que tengo tacones, entonces no puedo. Pero me encanta ese acento, es lo mejor. Tengo tacones, entonces no puedo. ¿Pero las haces en serio? Sí, las puedo hacer con... ¿Sí es capaz? Sí, pues es que... Ay, pues me caigo, qué pena. Vamos a ensayar. Si no... Es culpa o de la camisa de tu... o de los tacones que le compró papá. Pero con esto es muy difícil. Esto ni nosotros los futbolistas consagramos. No, empiece usted. Excuse no, porque me. Yo no sé hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sirvieron 35 días ensayando. Que me mato. Páela para acá, que esa es la original. Yo conozco mi ganado. No me des. Ya, un aplauso para ella. Sentémonos. Vamos a un corte. Y ya volvemos con esta gran deportista colombiana, tenista, campeona del US Open 2019, categoría Junior. Sí, cómo no. Estamos aquí con María Casmila, la ganadora del US Open 2019, categoría Junior. Y ella asma a Roger Federer, a su majestad Roger Federer. Me dicen acá por el interno que tenemos una sorpresa, un saludo para ti de Roger Federer. No, ¿en serio? Sí, mira, un saludo ahí, un saludo, mira. ¿En serio? ¡Un saludo! No. Venga. Párese aquí en la pantalla y le da la mano, así que... Pero, bueno, ¿repites? Hágale. ¡Yes! ¿Qué más, parce? ¿Bien? Ah, no, chao. Démosla ahí, en rato. ¿Nunca la has conocido? Sí, ya la conocí. Ya. Me habló y todo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Qué dijo? ¿Hi?
No, me habló como ya me... No, mentiras, como dos minutos me dijo como cómo me había ido y eso, y con el partido y el torneo. Eso fue en Wimbledon, el año pasado. Ahora sí vamos con el reto. El reto. Traigan las rasquetas porque vamos a jugar a lo grande. A mí me gusta jugar tenis a lo grande. ¡Buena! Eso, una vaina. Entonces, espere un momentico. Vamos a jugar a 5 puntos. Entonces, bueno, voy a hacer como Nadal, como Nadal. Esto que Nadal se huele por todas partes, eso va hacia caricia. Yo como, como esa famosísima, famosísima Camila Osorio. Mirada como golea. ¡Ah, ya sabe! Así, así. Obvio, obvio. Yeah. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Quebró el saque? Quebró el saque, sí, señor. Yo imagino, pues, el maletín para guardar estas raquetas, pues. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Falta! Eso no vale como jonrón. No, fue fuera, fue fuera. ¡Ah! 2-1. Y a ver el grito, ¿cuál es el grito? Yo no te... Ah, el grito, con grito. Out. Fue out, fue out. Sí, fue out. Sí, sí. Ay, ¿así haces tú? No, es una musiquita. Para la gente que no sabe, este es el derecho, ¿listo? Y este es el revés. ¿Qué revés el que tengo yo? El con grito, tienes que gritar como Rafa. No, va a gritar como mi grito de chupame este penco. Ok. ¡Con todo! ¡Sí, sals! ¡Vamos, monstruo! Fue con toda, fue con toda. 3-2, 3-2. Voy a... Tengo que hacer como los tres. No, espere, yo quiero saber, ¿usted cuánto practicó? ¡Push! Y tengo que hacer los gestos que hacen los... Donde yo quiebre esta raqueta cuando yo pague todo esto, vea. ¿Me queda? Párese. Mire la medida de esto, más o menos. Medida. Más se le suave. Vamos, 4-3. ¡A ver los de Camila! ¡Los de Suso! A mí me apoya el entrenador de Camila. Ya está aplaude que viene bien. ¡Ah! Salió. Papá, usted, papá, ¿qué pasa? 4 iguales. Dice 4 iguales. ¡Ay, vamos, Miguel! Y él es mi papá, ¿no? O sea, es lo mamá. Está diciendo mi papá. ¿Para qué le gozó la camisa? ¿Para qué? Sí, sí. No, pero venme acá, ahora me dice siempre acá. Listo, hágale, pues. Uy, está pesadísimo. El que gane este punto, gana. ¡Ganadora! Del Chúpame Este Penco Open. Gracias por estar aquí, por hacer quedar a Colombia también, por demostrar que con talento, disciplina, esfuerzo, con apoyo de una familia, con apoyo de unos entrenadores y un equipo, se puede llegar muy lejos. Sí, felicitaciones. Dios te bendiga en esta Navidad. Amén, muchas gracias, igualmente. Y cuando gane otro Gran Slam, aquí la espero. Listo, señor. Bella. Gracias. Gracias. Esta es María Camila Osorio. Aquí en De Suso Show. Sigan viendo De Suso Show. Chao, nos vemos.